aquí para hacer los huesos de santo. Esta receta es muy fácil porque solamente necesitamos almíbar. Tenemos, por un lado, para la masa del mazapán, 200 gramos de azúcar y 200 mililitros de agua. Y también para el relleno, igual, 100 mililitros de agua por 100 gramos de azúcar. Luego únicamente que la almendra va a un almíbar y las yemas a otro. Nosotras aquí ya tenemos preparado los almíbares, porque esto tiene que estar muy fuerte. Tiene que estar muy fuerte, ya que haga tirita, que esté espesito. Este ya está. Entonces, en este, en el de 200 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar, le vamos a echar la almendra. Saquémoslo acá para que lo vean. Téngamelo aquí, Sor Beatriz, sin que se queme. Así, en caliente, lo echamos y le damos vuelta. Cuidado, no se vaya a quemar. Le damos vueltas, así. Esto tiene que cocer un poquitín más, aquí. Luego lo dejamos fuera para que se enfríe. Y cuando ya esté bien frío, esta masa ya queda consistente y ya se puede trabajar. Yo creo que ya está, ¿no? No sé, tú ves. Sí, yo sí. Creo que está algo poco. No, porque peso. Esto luego, esto cuando se pone... Se enfríe. Sí, para que pueda correr, porque luego tenemos que... Estirarlo. Que estirarlo con un rodillo. Esto, como es muy sencillo de hacer, ustedes, el Día de los Santos, es mejor si lo pueden hacer, si tienen tiempo, lo hacen, porque esto está muy caro, entonces así sale mucho más económico. Esto ya está bien. Además es más rico, lo que usas en casa para claro, está siempre más, mejor. No, y además lo de casa es natural, no lleva nada de conservantes. Mira, ya cuando la masa empieza a despegarse del caso, ya está. Entonces la dejamos ahí. Tiene que enfriar, esto tiene que enfriar mucho tiempo. Nosotros la retiramos mientras vamos haciendo el relleno. Ese azúcar ya está, ¿no? Sí. Aquí las yemas también, les vamos a dar vueltas así. Sáquemelo para acá, Sor Beatriz, ese. Esta crema la hacemos... No, ese no, este lo pago. Ese déjame. Esta la vamos a hacer al baño María. Porque estas yemas son muy delicadas y se pueden pegar. Entonces ahora vamos, dele vueltas muy despacito para que no se corten las yemas, echándolo al almíbar. Dele vueltas, dele vueltas. Eso es muy sencillito. Solamente echar las yemas al almíbar para el relleno y la almendra en el otro almíbar para la masa de mazapán. Estos, Sor Beatriz, aquí en el Día de los Santos, lo compran mucho, ¿no? Sí, el Día de los Santos lo compran mucho la gente, mucho. Es una cosa que es así, la tradición y eso no... Después que se pasan los santos ya no lo compran, pero sí. En esos días compran mucho de esto. Sí, aquí el Día de los Santos, que es el 1 de noviembre... El día siguiente son los difuntos. Sí. Entonces ese día es el día, el primer día es de comer estos dulces, el día siguiente es el día de rezar los difuntos. Y, bueno, entonces a los difuntos, aquí por ejemplo, nosotras vamos, les rezamos un responso, les dejamos flores a nuestras hermanas difuntas y ahí pues también hacemos como si también a nuestros familiares. Y explíqueles usted qué es el responso, porque no sé si la gente fuera sabe qué es un responso. El responso, bueno, toda la gente que va a un entierro lo ve, pero bueno, pues acaso, dicen unas oraciones al sacerdote y antes de meterlo en el nicho, o lo que sea, lo que pongan dicho en el suelo arriba, bueno, lo que sea, tienen que rezan unas oraciones y unos salmos y luego después ya haciendo responso, sí. Dicen una oración del difunto y luego después... Sí, espera un momentito, sí. Bueno, esto lo llevamos a... ya está así, ya está todo bien unido, lo llevamos a baño María. Sí, pero Sor Beatriz, pero no solamente el responso es cuando una persona se ha muerto. Por ejemplo, vamos al Día de los Difuntos. Eso es todo el año, se puede rezar por los difuntos, claro. Y todos los días. Vamos a ustedes, cuando vayan a visitar a sus familiares,
pues van y le rezan un responso, que es lo de los difuntos. Claro. Se reza tres Kyrie eleison, Señor, sí, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Padre nuestro, y eso es el responso. Y después la oración. Y después una oración, claro. Cada, y nosotras aquí vamos todos los domingos, antes del recreo, vamos al cementerio a visitar a los difuntos y rezamos un responso por las hermanas que están aquí enterradas y otro responso por nuestros familiares. Los padres o los familiares. Luego todos los días, después de las horas, después de misa y la hora, rezamos también todo siempre, siempre un responso también. Bueno, esto como es un poco muy largo y se le va a hacer muy aburrido, pues entonces nosotros vamos a terminar de hacer el relleno, estas yemas, que esto lleva mucho tiempo. Hay que estarlo aquí en baño María, dele y dele vueltas hasta que se ponga dura. Y mientras se nos enfría también la masa del mazapán, sí, cuando ya tengamos todo esto listo, ya volvemos con ustedes. Ya estamos aquí, la masa ya está fría, la está estirando Sor Beatriz. El plástico, esto es muy importante, porque el mazapán, si lo ponemos directamente en la mesa, se nos puede pegar. En cambio, con el plástico lo levantamos así y no está pegado. Y también le echamos un poquito de azúcar glass para que también para que no se pegue y le ayude. Estire un poquito. Eso, bueno, y aquí tenemos aparte la crema, el relleno, las yemas. Tiene que quedar así, esta textura, para que luego no se nos vayan a regar las... a regar cuando esté ya relleno los huesitos. Lo dejamos ahí. Esto ya está, ¿no? Yo creo que sí que está. Sí, ¿no? A ver. Esto no tiene que quedar ni no tiene que quedar muy, muy grueso para que se seque. Pues vamos a hacerlas. Aquí tenemos las cañas, que también se puede hacer en cualquier tubito cilíndrico que tengan de... metales. Sí. Vamos a cortarlas. Nosotras las vamos a hacer más o menos hasta aquí, de este tamaño. Pero ustedes en casa, bueno, hay en partes que las venden mucho más grandes. Y aquí en Segovia no las suelen vender mucho más grandes. Sí, aquí las suelen vender pequeñas, por eso las vamos a hacer así, pero en otras partes las venden más grandes. Eso ya es gusto, si no están en casas, a gusto de, sí, del consumidor. Claro. Entonces... las liamos aquí, cortamos y las apretamos aquí un poquito y las vamos sacando para que la misma caña nos sirva para todas. Esto, después de este procedimiento, estas tenemos que dejarlas que se sequen bien. Cuando veamos que estén secas ya las rellenamos. Estén bien pegaditas para que no se nos despeguen. ¿Sí ven qué fácil esto es? Sí. Esto lo pueden hacer todos en casa. Así que para el próximo mes de los santos, cuando caiga el Día de los Santos, que la gente ya lo haga. O por lo menos que tengan una idea de cómo se hace, porque la gente no sabe cómo se hace esto. Así. Y así utilizamos también las cañas para muchas cosas, ¿no? Porque si no, decimos, ¿para qué nos pueden servir estas cañas? Nosotras vamos a esperar que los rollitos se nos sequen y luego volvemos ya para rellenarlos y emplatarlos. Nosotras ya hemos dejado que se sequen los huesitos. Más o menos tres cuartos de hora. Ustedes ven cuando ya estén un poquito así tiesitos. Y luego los hemos ido rellenando. Metemos la crema en una manga pastelera con una boquilla que sea redonda y los rellenamos. Esto es muy sencillito. Los vamos poniendo aquí. Que vean el relleno por dentro. Sí. Así, muy bien. ¿Y con qué los vamos a adornar, Sor Beatriz? Con unas flores. Pues unas flores, sí, como es como para el Día de los Difuntos, pues ya está. Dejamos la crema ahí. Ponemos
las dos flores ahí, ¿verdad? Así, lo pongo el blanco y el amarillo con la crema. Sí, claro. Y nosotras los esperamos en el próximo programa. No nos falten, que nosotras estamos aquí con ustedes. Estás a enseñarles todo lo que te sabemos. Sí, y recetas muy sencillitas. Sí, muy sencillas, sí.